Estamos a dos días de la huelga feminista, una huelga que va a ser histórica. Nosotras, como saben, estamos orgullosas de caminar al lado del movimiento feminista y con su guía para, para esta jornada de movilización que va a ser histórica. Y especialmente quería poner en valor la cantidad de colectivos, organizaciones de la sociedad civil que están bueno, juntando sus energías a las de las mujeres de este país y sumándose a la convocatoria de huelga feminista. Desde eh, las organizaciones por la cooperación al desarrollo, saben que un 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres a las asociaciones en defensa de la sanidad pública que también hay una brecha salarial impresionante en nuestro país eh, me parece que es de 6.000 euros al año en sanidad pública eh, pasando por la coordinadora de pensionistas y de defensa del sistema público de pensiones saben que la brecha en pensiones llega al 38% nada más y nada menos o especialmente porque trabajamos con ustedes todos los días pues a las 5.800 mujeres periodistas en una movilización sin precedentes en, en su sector que están diciendo de diferentes maneras pues que van a estar en esa huelga y que van a defender los derechos de todas así que muchísimas gracias a ustedes y a todos los colectivos que insisto están haciendo parte de esta huelga y van a contribuir a que dentro de dos días el 8 de marzo haya una huelga feminista y una jornada de movilización que va a ser histórica y a demostrar que si nosotras paramos para el mundo ahí nos encontrarán al lado de, del movimiento feminista